descalzos se visten de sal. Canta sirena, oh, canta sirena, oh, canta con tu voz de sal. Qué increíble el sonido que traslada, ¿no? Me vienen como palabras como néufares, ninfas. Me lleva como a esos... ¿Cómo te cautiva? Además, te deja ahí, ¿no? Como te atrapado. Lleva otro tiempo. Aparte está afinada en 432 Hz, que es una frecuencia diferente a la convencional en la que se afinaría ya desde hace unos cuantos años atrás, que se suele afinar como por convención en 440 Hz, y está afinada en 432, que es una frecuencia como un poquito más suelta, digamos, y que está más acorde con lo que son los reinos de la naturaleza, a los que pertenece también nuestro cuerpo, nuestras glándulas endocrinas de todo el organismo. Entonces es muy, muy simple. La verdad es que todavía estoy aprendiendo, me falta práctica para todo lo que mi alma adentro es como un caudal así, que tengo que ir con mucha paciencia conmigo misma, porque los deditos, si bien está como ese recuerdo, hay que digitar y hay que practicar. Pero te baja los decibeles inmediatamente, te hace entrar en ese estado de conciencia. Que puede llegar a ser expandida, ¿no? De poder entender no solo el entorno o hacerse uno con la naturaleza en la que uno en ese momento esté tocando el instrumento, un paisaje o un espacio como estamos ahora, hasta inclusive poder entender a las personas que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Que en realidad es la gran familia. Totalmente, te escuchaba y sobre todo cuando contabas esta lo que fuiste transitando, ¿no? Durante tu vida, interactuando con las diferentes expresiones artísticas, cómo las fuiste incorporando en tu vida, y esto que pasa también a nivel tan natural, que vos quizás contabas que quizás la música no era protagonista dentro de en tu infancia, pero sin embargo hoy te encontraste y empezaste a desarrollar en eso, ¿no? Y también percibo ahí como esas ganas de seguir construyendo, de seguir aprendiendo, desarrollando, y encuentro que quizás que encontraste el instrumento perfecto, porque lo que transmite, la calma, ¿no? Es lo que lleva también, no sé, se me viene a la mente la posibilidad de encontrar la paz en el tiempo. Sí. y escuchar el mensaje que tiene... Sí. Que emite semejante instrumento como es el arpa. Y bueno, obviamente la pintura, el arte, ¿no? Visual, el arte auditivo, pero también está la palabra. Uh-huh. Sos poeta, escribís, recitás. No sé si me encantaría que nos cuentes un poquito de eso, si querés compartir algo, sí, sí, sí. O cómo llegaste a esa expresión también en tu vida. Sí, me encantaría. Bueno, qué lindo todo lo que estamos compartiendo. Te estamos exprimiendo, no sé si te diste cuenta, dijimos, tenemos a Flor Burton, un montón de facetas. Expansión, no exprimido, expansión. No la estamos exprimiendo, se está expandiendo. Hacemos que se ralentice el tiempo y sea un lapso. Me encanta. Bueno, una cosita que quería agregar antes de la poesía es que, como estábamos hablando recién, de estos saltos evolutivos que presencié y por experiencia propia tienen que ver con este poder entrar en estos estados de calma, de testigo de uno mismo y observar, es la única manera, observando ahí adentro, contemplando, tratando de no juzgar. Es la manera de poder exhalar e ir limpiando todo este canal creativo que cada uno tenemos, porque es natural, lo tenemos todos, y una vez que ese canal pueda ir como silenciándose o ordenándose, porque todo lo que está ahí adentro es combustible, no es que haya que sacar y no sirve, es combustible precioso para transformarlo.
Por eso es que esto de la meditación, llamémosle espiritualidad, conexión con la naturaleza, que nos lleva al aquí y ahora, presente, y poder estar observando lo que pasa adentro, es para mí tan importante de transmitir, porque es como la llave para que cada persona pueda encontrar adentro para qué está acá, porque eso se transforma después en servicio de lo que uno vino a dar. Y eso que hacemos con mayor felicidad es lo que después inmediatamente se transforma en un caudal que vuelve en gratificación, en laburo, en trabajo, en alegría y en entusiasmo y en energía para, si estamos bien nutridos y entusiasmados, poder darle de nuevo y retroalimentar al afuera, y el afuera nos vuelve a responder. O sea, es por ahí la cosa, es por ahí. Y bueno, la poesía viene bastante de mano de mi abuela cuando era chiquita, que ella escribía, como les contaba, también era bastante místico porque ella escribía sobre todo de noche, se levantaba a mitad de la noche, tenía un librito ahí en su mesa de luz y escribía, y ella decía que le movían la mano, que a veces no sabía ni qué estaba escribiendo, y porque si no lo hacía en ese momento, la mañana no se iba a encontrar, no se iba a acordar. Y cuando se despertaba al día siguiente, lo leí y decía, o sea, ¿quién escribió esto? Eran unas poesías preciosas. Y ella recitaba y me enseñaba a mí a recitar un poco, a impostar la voz, como si me hubiese ido preparando en eso. Sabes que cuando estábamos preparando un poco la entrevista para la producción, no pude evitar acordarme de un prólogo de Tolkien en una pequeña serie de 3 cuentos que tiene, además de haber escrito, bueno, El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Cimarrón. Tiene 3 cuentos muy cortitos, que son La Hoja de Ned, El Herrero y un tercero. Y en el prólogo habla de esta figura de el artista como medium. Uh-huh. Y mientras me estabas contando, pensaba también en toda la línea de lo que es la mística española, como, uh-huh, como desarrollo de la literatura. ¿Sentís un poco que la inspiración a vos te sucede de la misma manera que estabas contando un poco de tu linaje, de tu abuela femenino? ¿La inspiración vos sentís que baja? ¿Te sentís representada por esta figura del artista como medium? Sí, sí, realmente sí. Y sobre todo, bueno, hablando de nuevamente de la naturaleza, está colmadísima de cientos y miles de presencias la naturaleza. Y también siento que ese recinto del alma, que uno puede llamarle que está en algún lugar o está muy, muy hacia adentro, profundo, ¿no? Está en nosotros. Es como un laboratorio donde hay montones de podríamos llamarle galerías llenas de cosas que uno, cuando se dan las condiciones, que es donde la inspiración baja, como si ya estuviera en estos otros planos. Algunas son muy íntimas, algunas son nuevas, algunas se conectan de pronto con conciencias colectivas de muchos artistas, y después baja a través de un poeta, baja a través de hasta un político, baja a través de un pintor, un músico, porque es mucho cuando son como oleadas que bajan al planeta, no baja solo a una persona, ¿no? Por eso pueden bajar en un cocinero y de pronto esté inspirado y ha creado la forma en la que vistió los platos, y la gente que come eso entra en un estado también de éxtasis por el amor con el que fue hecho, ¿no? Siempre lo que nos lleva al equilibrio y la armonía y esta energía creadora que realmente crea y no destruye, que transforma lo denso en sutil, ¿no? Como una verdadera alquimia, es la energía del amor. De poder agarrar esos pedacitos incluso rotos de uno mismo y transformarlos en este combustible y transformarlos en algo hermoso. Eso lo hace la energía del amor. Y ya me estoy yendo, baja como una inspiración y ya no sé ni de qué empiezo a hablar. Pero sí, yo lo siento. Y por supuesto es un compromiso y una responsabilidad del artista como medium, que es lo que va a dejar que pase a través de él. Porque si no, también pueden bajar cosas de montones de realidades que también pueden ser destructivas, y hay artistas que dejan que pase. Y bueno, son expresiones creativas, son creaciones también, pero es una responsabilidad fuerte en ese sentido, si la vemos también, ¿no? De qué es lo que estamos creando acá, en este último plano que es el de la materia, lo estamos materializando porque pasa a través de la persona y sale. Lo estamos encarnando, entonces ahí está un poco
el grado de compromiso de cada artista con su camino, con su mensaje y con su búsqueda, porque también son búsquedas para... Es una medicina que pasa a través de uno primero. Y a veces necesitamos pasar por ciertos planos de la realidad que pueden ser más densos para vernos, para identificarnos y después mostrarlo afuera, reconfirmar en la afuera, volver. Y bueno, es todo un camino, una escalera, ¿no? Eterna. ¿Podemos tener una dosis de medicina? Sí, sí. ¿Nos lees un poemita? Por favor. Ahora vamos con una poesía. Y vamos a ver si puedo acompañarla un poquito.